Bueno, buenas tardes a todos. A mí lo de estar de pie, pues prefiero sentarme y ya vamos tomando un poco asiento, nunca mejor dicho. Como digo, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Hay Vida en Martes, el ciclo que con el que cada mes el espacio Fundación Telefónica repasa la actualidad cultural con sus principales protagonistas. Recordaros que el evento se puede seguir, bueno, se sigue en streaming a través de la página web de la Fundación Telefónica. Después será colgado en YouTube y además también lo podéis seguir en Twitter a través del hashtag VidaMartes. Podéis lanzar todo tipo de preguntas que después plantearemos a las participantes que nos acompaña esta tarde. Además, contamos con la presencia de Enrique Flores, del ilustrador, cuadernista en Twitter, que lo que va a hacer es dibujar en directo pues, todo lo que suceda en este escenario esta tarde. En una semana tan especial como esta para el mundo del libro, ayer celebramos en Barcelona San Jordi y entregamos aquí en Madrid el premio Cervantes. El encuentro que hoy nos ocupa lleva por título Nueva Literatura Española. ¿Puede un tuit contener un poema? ¿Son las redes sociales una nueva manera de narrar? ¿Es narrativa lo que leemos precisamente en las redes sociales? ¿Corre peligro el libro impreso frente a los nuevos soportes? Bueno, tranquilos, porque como veis, yo no soy Iker Jiménez y esto no es Cuarto Milenio, con lo cual estas preguntas sí que tienen respuesta y vamos a tratar de dársela esta tarde con las cinco autoras que nos acompañan. La primera de ellas, que me gustaría que subiera aquí al escenario conmigo para empezar a charlar, es Sabina Urraca. Sabina, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por venir. Bueno, yo me voy a presentar brevemente. Me llamo Sabina Urraca, como ya ha dicho Inés. Soy escritora, soy periodista. Esto, lo de periodista, dudo un poco siempre cuando lo digo porque yo no me considero periodista. Soy como una especie de intrusa dentro de la profesión de periodista. Yo simplemente, bueno, soy como escritora, ¿no?, cronista de ciertas realidades. En general, lo que suelo hacer en mi faceta esta de periodista, cronista de la vida, es precisamente sumergirme en situaciones. Esto lo cuento porque, como bueno, va a haber aquí cómo están los martianos, que son estos jóvenes que nos acompañan y que suelen venir a este tipo de eventos. Esto suele interesar siempre que hablo en charlas de institutos y así charlas para adolescentes que he hecho. El tema del periodismo inmersivo, ¿no? Que yo lo explico siempre diciendo que, bueno, que en lugar, por ejemplo, de si tengo que hablar sobre, si tengo que escribir sobre un parto, en lugar de ir a entrevistar a un obstetra, a una matrona, a un médico y a una mujer que acaba de parir, lo que hago es directamente ir al parto y vivirlo de principio a fin. Eso sería un poco la explicación, así como más clara, del periodismo de inmersión. En realidad, como escritora y además de literatura, creo que lo que hago es más o menos similar, porque también creo que es una especie de inmersión así en la vida para luego volver y contarlo todo. Lo que más me interesa es eso, precisamente observar la vida, mirar todo lo que pasa a mi alrededor, escuchar todo lo que me cuentan, cotillear las conversaciones de otros por la calle, incluso llegando a grabarlas, como acabo de hacer en la cafetería de arriba, mientras un hombre hablaba a su esposa del... Igual está aquí, mejor no lo voy a decir. Es que sé que en algún momento de mi vida me va a pasar esto. Voy a sacar un vídeo por la calle de alguien que alguien conoce y lo voy a publicar en Facebook. Voy a contar una historia o una conversación que he escuchado y alguien se va a dar por aludido. Entonces me da un poco de miedo. Lo voy a evitar. Pero bueno, es algo que, como digo, me interesa mucho. Ahora también he descubierto como una nueva faceta, ¿no?, de la vida, que es dar clase, que me está apasionando, me gusta muchísimo, porque al final doy un taller de autoficción, lo he dado en distintos, pues en La Casa Encendida, ahora estoy en Fuente Taja, una escuela de escritura, y me doy cuenta de que me apasiona absolutamente
hacer lo que hago, que simplemente yo no creo que yo enseñe nada, sino que pulso como ciertas teclas y botoncitos para que la gente cuente sus historias. Y estoy encantada porque me parece de las profesiones más maravillosas. Mi amiga Elisa Victoria, que es escritora también, dice que es una suerte esta profesionalización del juego. Y yo lo veo exactamente así, ¿no? Como lo que más me ha gustado siempre, de pronto es mi oficio. Soy autora de una novela que se llama Las niñas prodigio y que es como el final, o sea, como al final de un túnel lleno como de decepciones conmigo misma y de intentar escribir un libro y no lograrlo y de repente empezar a trabajar de otra cosa y que ha sido prácticamente toda mi vida ha sido el intento de escribir esa novela y yo ya pensaba que no la iba a escribir, pues finalmente sucedió y la publiqué y fue un gran esfuerzo y es muy curioso porque a raíz de ese camino de frustraciones han salido como bastantes cosas, bastantes textos hablando de la frustración a la hora de no poder crear o no poder crear lo que queremos. Entre ellas una charla TED que di en este verano, bueno, en septiembre en Matadero. Ya sabéis, las charlas TED son estas charlas motivacionales. Yo creo que la mía era un poco desmotivadora porque no contaba toda mi frustración, no todo lo que había vivido. Y bueno, sí, tenía un final feliz, pero al final contaba que bueno, que ahora realmente intentando escribir el segundo libro me vuelvo a encontrar de nuevo con esa misma Sabina frustrada y sin saber qué hacer, ¿no? En esta foto no estoy nada frustrada. Eso te iba a decir, ¿no? Soy yo con 11 años. Eres tú. Llena de candor e inocencia y pensaba que podía escribir, vamos, pensaba que ahora, o sea, yo creo que la Sabina de ahí pensaba que la de ahora ya habría escrito como unos 30 libros, ¿no? Creo que esa cinta era para tapar mi primer brote de acné. Me hace mucha gracia porque estoy tan llena de inocencia y creo que yo pienso que estoy guapa con esa cinta. Está muy bien. Oye, lo estás. No hay que... Tan mona, pobre. Pobrecita. Y bueno, básicamente, aunque bueno, ahora diga que ella esperaba otra cosa de mí, que esto es también una conversación muy loca que tengo siempre conmigo misma, es con la niña que fui, ¿no? Estoy constantemente conversando con ella y pensaba que escribiendo mi libro Las niñas prodigio eso iba a terminar, pero realmente continúa, ¿no? Siempre que siento que esa niña me está exigiendo cosas todo el tiempo y que yo las tengo que cumplir. Y bueno... En ese... No va a hacer falta que te baje el micrófono, ¿no? No, vale. Ya voy a terminar. En esas estoy ahora mismo, hablando con esa de ahí. Bueno, muchas gracias, Sabina. Ahora quiero que se incorpore con nosotras María Folguera. Hola. Hola, María. Hola. Esta soy yo. Esta también es María. Vestida de trapecista. Con un cartel aclaratorio por si alguien dudaba en la fiesta a la que iba. Sí, yo creo que nos va a gustar mucho de las fotos que vamos a ir viendo, pues todas tienen esa convicción que tienen las niñas de que no van a tener límites, de que toda la vida va a ser un envoltorio de amor, sobre todo una cierta generación, ¿no? Que estamos aquí, que vivimos un gran optimismo estructural, ¿no? Y bueno, yo desde pequeña, prácticamente desde esta edad, escribo y me dedico a las artes escénicas, hago teatro, estudié dirección de escena. Ahora trabajo también en una institución, en el Teatro Circo Price, soy la directora artística. También me gusta esta foto de trapecista por eso, porque yo no sabía que iba a acabar trabajando en el circo de otra manera. Y la verdad es que desde pequeña, que me interesan tanto la acción como la contemplación, un lenguaje escénico y la literatura, la escritura y la performance, sí que en un momento dado el mensaje que yo recibía a veces directamente era tienes que elegir, ¿no? Vas a tener que elegir, claramente. Y bueno, hace poco he decidido que no voy a elegir, que me voy a quedar siempre en esta tensión, insatisfacción, precariedad, etcétera, pero que quiero quedarme en este punto intermedio, ¿no? En ese sentido, bueno, estoy también indagando siempre en referentes de escritoras. Me interesa mucho cómo sea... Percibo que los referentes de escritoras se han negativizado siempre mucho, ¿no? Siempre la construcción de las escritoras ha sido a través de relatos de fracaso, de suicidio, de tragedia, pues un cierto prestigio del dolor.
en las mujeres importantes, o sea, siempre hablamos de ellas hablando de sus dolores, o cuando suele haber escritores también que han vivido episodios trágicos, pero no se pone, no empieza así, no empieza por ahí, ¿no? De hecho, en la exposición de la bailarina del futuro que hay en este edificio, la presentación de Isadora Duncan me llamó la atención el otro día porque son 11 líneas, de las cuales 7 hablan de los suicidios de sus hijos, los accidentes de sus maridos y su ahorcamiento final de ella, ¿no? Entonces, bueno, en eso ando y siempre me ha interesado mucho, pues, esa tensión entre el arte y el poder, ¿no? Esa necesidad y ese servicio que a veces ejerce el arte hacia, o la cultura hacia el arte, que somos un poco como portadores de pétalos de rosas del poder, pero a la vez hay una atracción y una necesidad de expresión. Bueno, este sería un marco, ¿no? Un marco de poder que está acogiendo un espacio artístico que yo estoy ansiosa por ocupar y por aprovechar estos minutos, ¿no? Y eso me interesa mucho. Y en mi última novela, que es Los primeros días de Pompeya, eso está bastante latente. Cómo se quiere trabajar en cultura, se quiere hacer arte y siempre no logras salir, digamos, de un marco, de una dependencia y de una atracción y a la vez una gran fragilidad en ese contexto. Muy bien. Sí. Bueno, pues la siguiente participante esta tarde es María Sánchez, a la que invito a incorporarse con nosotras a la mesa. Hola María, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Yo la verdad que me siento un poco intrusa en esta mesa, porque si veis la foto, pues yo soy veterinaria de campo. Antes que escritora, siempre cuando me definen en periódicos como poeta y veterinaria, la coletilla al final me da un poco de rabia, porque mi día a día es trabajar en el medio rural. Trabajo con una raza de cabra que básicamente es con la que me crié, que es la raza Florida, y lo voy a contar porque me parece muy poético. Se llama Florida porque los pastores del Valle del Guadalquivir le recordaban a los campos floridos en primavera, para que luego digan que no hay literatura en el medio rural. Escribo cuando tengo un poco de tiempo, me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el medio rural, porque vengo de ahí, procedo de una comarca que se ha formado gracias a ganadería extensiva y la acción milenaria de los pastores. Y para mí toda esa acción del paisaje, la persona y el animal me parece cultura, ¿no? No hace falta llamarla cultura rural, ¿no? Es cultura y punto, y tenemos que defenderla, ¿no? Por eso quiero y defiendo tanto los márgenes, ¿no? Porque son los que sustentan las grandes ciudades en las que estamos hoy aquí, ¿no? Los que nos dan de comer y también las manos que cuidan, ¿no? En esa línea me interesan muchísimo todas las mujeres que están en el medio rural, que son las que han mantenido el campo, trabajando directa e indirectamente. Siempre les digo que son las manos que cuidan, ¿no? Y en cuanto a la literatura, creo que tenemos mucho nosotras que contar en el medio rural, no desde fuera, ¿no? Uso muchísimo las redes sociales porque la gente se piensa, y de hecho he tenido bastantes comentarios al respecto, que porque seas de campo, te muevas en el campo, no puedes usar Twitter, Instagram, Facebook. Y creo que es esencial que nosotros, los que vivimos y nos movemos en el mundo rural, contemos nuestro día a día, ¿no? Porque la mayoría de las veces las personas que lo cuentan vienen de visita, ¿no? Al idilio o el oasis de fin de semana a descansar, ¿no? Y ahora van a la casa rural y les molesta el ruido del granjero odio esa palabra, ¿no? Del pastor llamando a sus cabras o el tractor arando, ¿no? Y también me interesa mucho, hablando de literatura, tengo un proyecto que se llama Las entrañas del texto. Yo cuando empecé a escribir Cuaderno de campo, que fue una escritura muy errática y muy larga, tardé 7 años en escribir mi único libro, que es un libro de poemas, se iba haciendo conforme destello, imágenes, ¿no? Golpes, por así decirlo. Animales que se cruzaban en la carretera, en mi día a día, trabajando con veterinaria, palabras que me contaban mi ganadera, la historia de mi familia, ¿no? Porque mi abuelo era veterinario, mi padre también es, ¿no? Yo soy la primera mujer que se dedica a la profesión en la familia, ¿no? Entonces, toda esa búsqueda me obsesionaba mucho. Y cuando terminé el libro, quise saber cómo lo hacían las escritoras, vamos, las creadoras en general,
qué eran los mecanismos o qué le hacía clic en la cabeza para dedicarse pues a escribir una obra de teatro o una novela o hacer un documental, ¿no? Entonces el proyecto se llama La entraña del texto. Y bueno, pues nada más, mi libro es Cuaderno de campo y es una especie de homenaje a mi abuelo y a mi abuela. Y también una manera de reivindicarme, porque en el medio rural pues es un mundo que siempre ha estado dominado por hombres y son los que se ven y la mano que siempre manda, ¿no? El árbol que sustenta la casa. Y quería también una manera de reivindicarme, porque yo siempre desde pequeña quería ser como mi abuelo y como mi padre. Y cuando tuve 17, 18 años, tuve como una crisis porque me di cuenta que yo no tenía que ser como un hombre ni parecer como un hombre, que yo siendo María, mujer, podía valer por mí misma y tener una voz propia, ¿no? Bueno, vamos a invitar a la penúltima participante que nos acompaña esta tarde, que es Yusia Ramis. Bienvenida, Yusia. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo soy esa de ahí. Yo empecé a escribir desde muy pequeña y lo primero que recuerdo haber escrito fue una carta al entonces príncipe Felipe. En la época en la que los niños escriben a los reyes, lo escribí al príncipe Felipe para decirle que era muy guapo. Y recuerdo, yo tenía 7 años, él tenía 17, y recuerdo a mi tía escribiendo Palacio de la Zarzuela en el sobre y bajando las dos al buzón que estaba delante de la casa de mis padres. Y luego también como cada día durante muchas semanas volvía corriendo a casa y miraba el buzón para ver si me había contestado, convencida de que me contestaría. Iban pasando los días y esa esperanza se fue perdiendo. Entonces dejé de creer en príncipes azules. Y bueno, me di cuenta también, pero eso me di cuenta más tarde, de que yo escribía para conseguir algo. Que tenía un objetivo eso que estaba escribiendo. Porque era una persona muy tímida, tan tímida que nuestros padres, a mis hermanos y a mí, nos daban puntos cada vez que hablábamos con alguien en el ascensor. Y cuando reuníamos una serie de puntos, pues nos hacían un regalo, como por ejemplo un superhumor de Mortadelo y Filemón. Y bueno, escribiendo llegaba mucho más allá de lo que era capaz de llegar cuando hablaba o cuando no hablaba, porque era tan tímida que ni siquiera hablaba, ¿no? Y seguí escribiendo. Fui cogiendo confianza al hecho de la escritura y cuando cumplí 18 años me fui a estudiar periodismo a Barcelona. Yo soy de Mallorca. Y cuando me fui a Barcelona a estudiar periodismo no es porque el periodismo me interesara lo más mínimo, sino porque necesitaba salir de la isla como fuera y miré todas las carreras que no se podían estudiar allí. La primera fue periodismo, la segunda opción fue biblioteconomía y la tercera fue arqueología. O sea que podía haber sido arqueóloga perfectamente. Y cuando empecé la carrera me sentí muy desilusionada con la carrera, no me gustó mucho, pero enseguida me puse a trabajar y descubrí una profesión maravillosa de la que estoy totalmente enamorada. Yo no concibo escribir, no concibo una diferencia entre la escritura de la ficción, que nunca es ficción del todo, y la no ficción, que tampoco lo es del todo, ¿no? Y siempre estoy mezclando esa realidad con la ficción. Para mí, desde el momento en que nosotros hablamos de la realidad, ya la estamos ficcionando, la estamos ficcionalizando, ya la estamos convirtiendo en otra cosa. Y tanto si hago crónica, que hago crónica de los actos culturales que pasan en Barcelona, como si hago columnas de opinión, como si hago libros, como si escribo libros, en todos los casos hay una finísima frontera entre lo que me ha pasado a mí, cómo lo interpreto yo, y luego cómo intento que sea un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Mi primera novela la publiqué hace 10 años, se titulaba Cosas que pasan a Barcelona cuando en Strand Times, ahora se acaba de salir en castellano, en la editorial Barret, Cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años. Ayer cumplí 41 y bueno, y luego escribí Ego Surfing, con la que gané el premio Josep Pla, que se entrega la misma noche que se entrega el premio Nadal de Destino. Y luego pasé, en esos casos, estaba hablando de la crisis. Pensemos que Cosas que pasan a Barcelona cuando en Strand Times está ubicada en el año 2007, que es, yo creo, el año del que hablan todas mis novelas.
porque es el año previo a la crisis oficial. La crisis oficial fue en el 2008 y luego se hizo latente en los años 2010-2011, ¿no? Y en el 2007 creo que ya estaban todas las pistas que demostraban todo lo que iba a pasar. Entonces, si hablas, si te fijas en ese año, entiendes muy bien lo que ocurriría después. En estas dos primeras novelas hablo más de mis amigos, de mi profesión, del mundo de Barcelona. Y luego en cosas, luego ya en todo lo que una tarde murió en las bicicletas y en esta última que he publicado ahora mismo, que es Las posesiones, hablo más de mi familia. Hablo de las tres generaciones, de la de mis abuelos, de mis padres y la mía, para ver cómo ha ido evolucionando el mundo y este país desde el franquismo, sobre todo la transición, que para mí es el tema al que más vueltas le doy, sobre todo desde ese punto, que es el año 2007, en el que todo eso que parecía que tenía que resolverse bien, empezó a resolverse hacia un lugar que no nos esperábamos. Se complicó la cosa. Y yo no sé si nuestra generación ha perdido con respecto a las generaciones anteriores, no lo creo, pero sí que ha perdido con respecto a lo que se esperaba de nosotros. Y intento hablar un poco de esto y también de cómo afecta a esta profesión, insisto, maravillosa, que es el periodismo, que está en peligro de muerte, a mi modo de ver, y cómo eso puede acabar con la democracia. Que no es poco. No está mal. Bueno, voy a invitar ya por fin a nuestra última invitada, que es Elena Medel. Acompáñanos, Elena. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Esta foto podría tener dos explicaciones. La real es que no tengo otra escaneada. Están todas en casa de mis padres, entonces era la única que tenía que se veía más o menos bien. La que tiene un poco más de poesía y que, bueno, pues puede dar pie a contaros algo más, es que es una foto muy simbólica y casi premonitoria. De hecho, siempre, como está cortada, no se ve bien que esa pierna pertenece a una mujer que está como levitando. Estaba, no sé qué estaría haciendo, pero en la foto que es horizontal, la mujer levita, yo estoy mirando fijamente algo que no sé si es un pañuelo de papel o una bolsa de plástico. Pero el caso es que he tenido como una revelación, ¿no? Veo todas las fotos, estabais todas muy contentas, pero yo creo que tengo ya la conciencia que voy a escribir poesía y algo peor que es que la voy a editar. Entonces ya estaba como viendo un futuro negrísimo ahí en Segovia, es una foto que está hecha en Segovia, y ya os digo que era como el punto máximo de cosmopolitismo al que podíamos llegar mi familia y yo, ¿no? De repente pues, nos fuimos a Segovia y hay miles de fotos de Segovia. En ese momento ya os digo que el futuro de negrísimo de la poesía se cierne y yo pues no tengo otra opción que refugiarme detrás de una columna a ver si algo cambia. En esa foto yo creo que tengo como 4 años más o menos, porque en mi memoria en ese viaje no está todavía mi hermana, que nació cuando yo tenía 5. Con esa edad, obviamente no escribía, pero siempre cuentan que inventaba historias. Al volver de la guardería, que tenían pues ya mucho de voluntad de ficción, ¿no? Y le conté a mi abuela anécdotas que evidentemente no habían sucedido. Había conocido a extraterrestres, a princesas, etcétera, allí en la guardería, en el patio de la guardería Carlito. Y también ocurría algo muy inquietante, es que me gustaba mucho fotografiar las pantallas de televisión. Había carretes de fotos enteros en que yo, bueno, pues agarraba la cámara y me dedicaba a hacer fotos de programas de televisión, de series, como queriendo, en cierto modo, captar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Congelar el instante y para después pensar sobre lo que había ocurrido, quizá reflexionar sobre lo que había ocurrido, o simplemente porque estaba aburrida y agarraba la cámara y me dedicaba a hacer fotos. Para mí la escritura todavía hoy es una consecuencia de la lectura. Yo escribo porque leo. Aprendí a leer muy pequeña, yo creo que era la manera más fácil de mantenerme quieta y entretenida, y empecé también a escribir pequeños cuentos, pues también muy, muy pequeñas, redacciones, alguna obrita de teatro para los compañeros de clase. Pero en el cambio justo del colegio al instituto, con 12 o 13 años, me regalaron una antología de la generación del 27.
yo no había leído nada de poesía cuando era pequeña. De hecho, por ejemplo, Gloria Fuertes llegué siendo ya adolescente y además por sus poemas para adultos. No leí su obra infantil. En aquella antología me encontré con los poemas de Federico García Lorca y además con los poemas de Poeta en Nueva York. No entendí absolutamente nada, porque yo tenía pues eso, 13, 14 años, pero sí me ocurrió algo. Tenía la sensación de que estaba hablándome en un idioma que reconocía como propio. Las palabras que yo utilizaba para hablar con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, etcétera, eran palabras que yo, pues, cuyo significado yo entendía, que sabía cómo se utilizaban, que incluso había jugado ya a combinar en aquellos textos de infancia, pero aquel lenguaje era diferente, era otra cosa, tenía otra música diferente, tenía otras imágenes, se reproducía en mi cabeza de una forma distinta. Y empecé a escribir poemas. He seguido escribiendo también prosa, tengo un par de libros de ensayo, algunos relatos en antología, varias novelas tiradas a la basura, pero la poesía ha sido siempre el género al que he regresado y en el que me he sentido como en casa, quizá por eso, porque tengo la sensación de que es el idioma que mejor expresa o que bueno, expresa de manera más fiel lo que quiero decir. Ya les digo, yo escribo poesía, edito también poesía. Desde hace 14 años dirijo una editorial que se llama La Bella Varsovia, donde ha publicado María. Y bueno, mi vida, digamos, que está ligada a ese lenguaje que yo hablo en la intimidad. Bueno, pues hechas las presentaciones, ahora me toca a mí. y vamos a arrancar con una pregunta fuertecita. Para ir, bueno, pues rompiendo el hielo y entrando un poco en el debate que me gustaría que se estableciera y en la conversación de charla animada y dinámica. Después daremos paso también a los martianos que nos acompañan esta tarde. Repito también que podéis formular las preguntas que queráis a través de Twitter mediante el hashtag VidaMartes. Y la mía, la primera pregunta que tengo para vosotras, es, como digo, una pregunta fuertecita y es, ¿se puede dejar de ser escritor emergente una promesa de la literatura en este país nuestro? Nunca. Bueno, ir contestando conforme vayáis viendo y si queréis pasamos a la siguiente, puesto que hay mucho. A los 55 yo creo ya. Sí, a los 55 es una buena edad para decir, ya dejo de ser emergente. ¿Qué edad tiene Israel Loriga? Sí, más o menos por ahí. 51, creo. Por ahí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? No se puede dejar de ser, nunca. La cosa es que las mujeres pasamos de ser promesas jóvenes a señoras en este ámbito, ¿no? Pero yo creo que en este caso pasa con la señora también, es cierto. Sí, es como que nuestra, o sea, la madurez como se obvia. O eres una promesa emergente o ya eres alguien consagrada, ¿no? Y yo veo eso muchísimo. Yo creo que llegamos tarde, o sea, pero llegamos tarde en el sentido que seguramente el mundo en el que nosotras empezamos a leer y a escribir, la palabra impresa y la edición y los proyectos literarios y la me sale la palabra casta, o sea, el ámbito de poder de artístico y literario era uno. Y ese ahora está en transformación, en crisis, en cambio, que no tiene por qué ser necesariamente negativo, pero sí que estamos ahora en un cierto momento de despiste, que yo no sé cómo va a evolucionar eso, si seguiremos con estas coletillas de autores emergentes dentro de 20 años, se seguirán empleando así. En cualquier caso están en transformación, ¿no? Lo de las redes sociales que habéis comentado, hay mucha duda sobre si estas personas que están publicando todos los días y siendo seguidas por miles de personas son autores. Desde luego la autoría que a nosotras nos guió y sirvió de referente cuando empezábamos. Estás abriendo ahí un melón, sí, que tiene tela. No sé, es como que no me puedo quitar la perspectiva histórico-marxista. Pero si hay una brecha generacional en la literatura española, que yo creo que estamos de acuerdo todas y todos en que la hay, efectivamente la hay, yo lo que os pregunto, ¿es insalvable? ¿Vosotros habéis notado que por el hecho de, es decir, que os miran por encima del hombro o os miran con determinados prejuicios por el hecho de que sois jóvenes, la etiqueta joven va asociada
ligada siempre a vosotros. Pero va más allá de la literatura eso. Eso uh-huh. está en todos los ámbitos. Nosotros, vuelvo al tema generacional, no saldré mucho de ahí. nosotros, claro, hemos pasado, o sea, con 40 años, nos siguen tratando como si no tuviéramos la responsabilidad para tener un cargo de responsabilidad. Uh-huh. Y por lo tanto, para no tener unos sueldos dignos, porque todavía, o sea, siempre nos están tratando un poco con paternalismo, como uh-huh. si no supiéramos de qué estamos hablando. No, una parte también porque somos mujeres, es verdad que existe el mansplaining, pero también existe el mansplaining generacional, ¿no? Uh-huh. Que es que cuando dices, no, es que la crisis del 2007, no, en 1973 sí que hubo una crisis, te contestan, ¿no? Uh-huh. O, no sabéis lo que decís, el otro día, os lo prometo, en una entrevista me dijeron, bueno, porque digo, bueno, claro, hemos estudiado, hemos viajado, hemos trabajado a la vez que estudiábamos, hemos aprendido idiomas. Bueno, suerte que tenéis de saber idiomas, porque así si tenéis que iros al extranjero, por lo menos os podréis entender con los extranjeros, ¿no? Bueno, es que a lo mejor no nos queremos ir al extranjero. Claro, ese es el tema. Y es como si siempre, todavía, no tuviéramos, o sea, como si no tuviéramos la edad que tenemos, como si siempre tuviéramos 15, 16, 18 años, 25, pero es que tenemos 40 años. Uh-huh. Y entonces siempre ponen la excusa de la edad, cuando ya no es una excusa la edad. Uh-huh. Y nunca nos tratan, bueno, yo nunca me he tratado como una, nunca nos han dado cargos de responsabilidad, nunca nos han dado sueldos que, correspondientes a nuestra edad. Y todo viene dado por esa eterna provisionalidad de los pisos, de los alquileres que son, uh-huh. que duran 3 años, uh-huh. que los trabajos no tenemos contrato fijo, los siempre becarios. Hemos sido becarios uh-huh. eternos. Y claro, al final se da la nos creemos que somos realmente becarios para uh-huh. siempre. Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo vosotras? Yo creo que esa juventud y esa emergencia, que al final es casi como si habláramos, hay un elogio envenenado, que es esto de esta etiqueta de la frescura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué escritura tan fresca? Como casi nos estamos convirtiendo casi en objetos de consumo, somos noticiables. Bueno, digo yo llevo siendo joven 17, o sea, si llevo siendo poeta joven 17 años. Uh-huh. Que es la mitad de mi vida. Yo publiqué muy pronto y que entonces, claro, era joven realmente, tenía 16, pero ya tengo 33, llevo publicando pues casi 20 años al final. Sigo siendo joven, sigo sufriendo como ese paternalismo, porque está unido también al hecho de ser mujer, y al final es eso, eres noticiable, digamos, eres novedosa, porque bueno, pues tienes un discurso más o menos nuevo, o por lo menos propio, entonces llamas la atención por eso. Hay cierta, no sé si diferencia, eres excéntrica, ¿no? En cierto sentido. Entonces, eres, sí. Y cuidado, no pierdas la frescura, ¿eh? Claro, no la pierdas, porque cuando en el momento en el que la pierdas ya estás renovado. Claro, pero es igual que si fuera, un producto que está en el mostrador y que cuando te pones un poco pocha, a la basura, ¿no? Entonces, pero es un poco así, tiene que ver también eso con la precariedad, por supuesto. Uh-huh. Oye, ahora que estamos... perdona, Sabina, que querías comentar algo. Bueno, que el otro día precisamente Elena y yo, en otro evento en el que estuvimos juntas, casualmente, yo le transmití a Elena como mi desasosiego de estar permanentemente siendo tratada como una chica cuando tengo 34 años y me parece que ya, pues, dejadme de tratar como una chica, ¿no? Me sorprende siempre mucho cuando la gente quiere seguir siendo joven, porque me parece que en nuestra profesión no conviene seguir siendo joven tanto tiempo, y yo de hecho tengo como cierta ambición de convertirme en una señora cuanto antes y ser tratada como una señora, y esto da mucha risa cuando lo cuento, a la gente le resulta muy cómico, pero esto es porque ser una chica y ser joven y ser fresca acarrea un cierto trato un poco irrespetuoso, un poco de risa, ¿no? Siempre eres un poco como la loquita pispireta, y eso agota, porque necesitas ser tratada con seriedad si pretendes seguir mucho tiempo en esta profesión de periodista o de escritora, seguir publicando, puede resultar agotador ese trato. Y claro, Elena me decía ya, pero es que después, ¿qué hay? Después hay o sea, no es que vayas a llegar a un trono, ¿sabes? De oro, de señora, y te sientes ahí y te traigan a tu perrito, ¿no? Y te hagan unas entrevistas magníficas en las que no tengas que hablar siempre de feminismo, sino que puedas hablar de tu literatura. Ahí lo suelto también, eso es otro meloncito ahí que vamos abriendo melones, los vamos dejando sobre la mesa y después ya los recogemos. Los iremos abriendo. Elena me decía, después de eso, después de ser una autora joven, fresca, ya, de repente hay un desierto. Sí.
Está, ¿no?, en limbo. Y me quedé bastante... Bueno, realmente, hablando de juventud, quienes realmente sí que son jóvenes y nos acompañan esta tarde es nuestro grupo de martianos, que, como digo, están pendientes de la conversación y creo que además tienen bastantes cuestiones que plantearos. Me gustaría empezar por Rodrigo. No porque, bueno, es un nombre precioso, mi segundo apellido es Rodrigo, yo soy Martín Rodrigo y además acabo de tener un sobrino que se llama Rodrigo, con lo cual no es que sea mi martiano favorito, pero por empezar por él, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿tienes una pregunta que quieras hacerles a nuestras invitadas? Sí, mi pregunta estaría más dirigida a María Sánchez, pero sí que sería bueno si... pudierais dar cada una coletilla de lo que apreciáis sobre el asunto. ¿Creéis que se puede entender el campo y su literatura como un termómetro de los tiempos, de la gente, de las necesidades, de cómo se vive? El campo, dicen, ¿no? María. Yo creo que no, porque la imagen que siempre se ha dado del campo en la literatura para mí no ha sido... totalmente un espejo de lo que sucede realmente en el campo, ¿no? No sé, pienso en los santos inocentes, ¿no? En la inmigración, en los retratos que nos han hecho del medio rural y tampoco lo veo tan así, ¿no? No veo, ahora sí estoy viendo ese boom de la literatura que sí refleja más lo que estaba pasando en el campo. Pienso en Marvadal y Vida a la intemperie. Pienso en Virginia Mendoza, bueno, uno de mis escritores favoritos, Julio Llamazares, ¿no? Que sí lo sacaría de ese grupo de escritores que yo considero como de paseo, ¿no? De fin de semana que van al campo. Pero, por ejemplo, Omar Badal, él es campesino, o sea, él es pastor en los Pirineos, ¿no? Y escribe, ¿no? Yo el problema que veo, y insisto mucho en esto, es que siempre no han escrito el campo fuera del campo. Y... creo que en el medio rural tenemos voz y hay mucha gente que escribe y que cuenta cosas maravillosas. Otra cosa es que estén en los medios ellos y nos cuenten ellos las cosas, y sean libros de poemas, sean novelas, sean ensayos o sean simplemente noticias, ¿no? Entonces yo creo que sigue viendo esa desconexión que se está para mí me reconforta que la grieta se está cerrando gracias a Internet, porque nos está uniendo y está dando voz a la gente que vive en el medio rural y que escribe, ¿no? Entonces yo creo que ese termómetro empezará a ser más fiel a la realidad. ¿Puedo añadir una cosa? Claro, claro. Simplemente porque mi última novela, que se llama Las posesiones, así se llaman las casas, las masías, los caseríos en Mallorca. Son las casas familiares en el campo, ¿no? Y entonces el personaje, la narradora, está muy vinculada al campo, pero de una manera muy frívola, muy capitalista, que es un poco lo que nos pasa a los que somos de ciudad y vamos a ver los fines de semana al campo y en verano, ¿no? Y tenemos pues toda la nostalgia, forma parte, es una nostalgia idealizada de esos veranos infinitos en el campo y de esos fines de semana maravillosos, ¿no? Entonces llega un momento en que la familia tiene que vender esa casa y la hija, que ya vive en Barcelona, tiene una conversación con su madre en la que le dice: pero mamá, no podemos perder la posesión. La posesión, además, es el concepto de que tú sientes que perteneces a un lugar y que, por lo tanto, ese lugar te pertenece a ti. Es un trocito de la isla, ¿no? Es un trocito de Mallorca. Entonces, cuando le dice eso a su madre, le dice: perfecto, ¿te quieres hacer cargo de la casa? Pues ven tú a cuidarla. Y entonces ella dice: pero ¿cómo voy a ir a cuidar la casa, mi campo? Yo me quedo en Barcelona, que estoy mucho mejor. Y hay tal desvinculación con respecto a la vida de campo de verdad, o sea, creemos que es otra cosa completamente diferente, que no podemos entender lo que significa, yo creo. ¿Queréis añadir alguna? Yo ¿no? quiero ¿Sí? comentar una cosa, simplemente, mi experiencia en el campo, bueno, aparte de cuando era pequeña, que sí que viví en el campo unos años, fue posterior, mientras escribía mi novela. De hecho, creo, de repente me he acordado que María y yo tuvimos, que nos hemos conocido hoy, pero tuvimos como un desencuentro así por Twitter o algo así, o por Facebook, no sé, como que tú hablaste precisamente de la rabia que te daba esa gente, ¿no? Que se iba de repente de retiro espiritual al campo. Ay, las redes sociales. Y entonces, como que yo te rebatí y finalmente, como que bueno, bien, terminó todo bien. Pero acabo de recordar eso y quiero
recalcar como esto que estás diciendo de no, pero vale, te interesa el campo, pero ven y hace cargo de ello, porque es verdad que yo, habiendo vivido esa experiencia como un poco así de salvaje, de irte a escribir al campo, a una casa sin agua corriente, y estar un año allí, muchas veces me siento legitimada para hablar del campo, pero yo recuerdo que yo era incapaz de sostener esa vida en el campo, no solo porque requiere, o sea, porque la naturaleza se come todo y tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Tienes como que contenerla, sino por ti mismo, porque la vida en el campo no hay ese ruido que hay en la ciudad que te distrae de ti mismo, ¿no? Que, bueno, eso. Oye, me gustaría recoger el melón que ha soltado antes Sabina, después iré con el tuyo, y es el tema del feminismo, del no feminismo, es justo una casualidad que hoy estamos aquí seis mujeres, y cuando digo es una casualidad es literal, estamos seis mujeres y están cinco grandes autoras. Simplemente, independientemente de que sean mujeres, hombres o viceversa. Me gustaría plantearos qué pensáis cuando escucháis un término como literatura femenina, literatura para mujeres. ¿Os sentís cómodas? ¿Cómo os sentís con este etiquetado? ¿Quién abre el fuego? Bueno, es que Philip Roth no se le pone la etiqueta de... Claro, literatura masculina, cuando es totalmente masculina, se le pone pues un judío, ¿no?, que explica, pero no dicen nunca un hombre que habla de ser, del hecho de ser hombre, cuando él lo hace. Uh-huh. Y luego, en cambio, cuando Nausgaard publica Mi lucha, todo el mundo habla de justamente de esa parte femenina que tiene su literatura, por ser una literatura introspectiva, sí, o intimista, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Por qué se lo relaciona con ese intimismo, bueno, con ese intimismo o con... Uh-huh. Con esa sensiblería, supuestamente, ¿no? ¿La sensiblería? Sensibilidad. No, exacto. La sensiblería yo creo que es redundante en la sensibilidad, sí, pero ¿por qué se nos tiene que relacionar inmediatamente con la sensibilidad, con ese mundo más íntimo o más cotidiano? No sabría explicarlo. ¿Por qué no se nos puede tratar como... Como autores. Como autores. Creadores. Y de hecho, a mí lo que me... Creo que la respuesta está en que hay muy pocas críticas literarias. Uh-huh. Entonces es verdad que cada vez hay más escritoras. El mundo de la editorial, el mundo de la edición son casi todo mujeres, las agentes literarias son casi todo mujeres, pero los que al final ponen... dictan, ¿no? Dictan, siguen siendo de calidad. Hombres. Siguen siendo, sí, hombres, con lo cual siempre van a tener esa visión de hombre, que al leer a una mujer estará oyendo la voz de una mujer. Uh-huh. Cuando somos pequeños, no somos conscientes de si ese libro lo ha escrito un hombre o una mujer. Yo recuerdo que el libro que me cambió la vida, que fue Rebeldes de Susan Hinton, ella firmó con las iniciales para que no supieran que era una mujer, ¿no? Porque como el narrador es Ponyboy Curtis, uh-huh, y es un chico, pensaba que si sabían que era una mujer no iba a quedar creíble, ¿no? Y yo recuerdo haber leído ese libro y no sabía que era una mujer que lo había escrito. Luego lo vi, luego me fijé en el nombre, porque cuando somos pequeños no nos fijamos en el nombre de los autores, ¿no? Si son blancos, negros, hombres, mujeres. Pero luego es cierto que eso siempre en la crítica pesa. ¿Y a vosotros os ha condicionado también? ¿Os sigue pesando? ¿Os condiciona? Yo, ¿cómo? Yo es que creo que siempre se relaciona el adjetivo femenino con algo negativo. Tiene unas connotaciones peyorativas, como si fuera algo de menor calidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando hay una antología de poesía de autores, siempre pongo el ejemplo de Castilla-La Mancha, pero ya lo voy a cambiar, de autores extremeños, por ejemplo. Extremeños, perfectamente. Claro, pero yo, por ejemplo, yo nací en Córdoba y si subes un poquito estaba abajo. Entonces yo podría decir, me siento excluida. Os habéis encerrado en un gueto de poesía extremeña y yo que estoy pues, un poquito al sur, no me habéis incluido. Entonces, a nadie le importa que se hagan selecciones de autores y de autoras según pues circunstancias tan aleatorias como el lugar de nacimiento, la edad, etcétera. Sin embargo, cuando esa circunstancia es el género, todo el mundo salta. Es que es un gueto, es que... O, por ejemplo, esa respuesta de no, yo no hago literatura femenina. Hay literatura buena y literatura mala. El problema es que la literatura buena siempre es la que escriben los hombres. La femenina automáticamente es la que se lleva aparte y se empieza como a analizar con esa suspicacia, como ya os digo, o sea, yo tengo esa sensación. Hay
las teóricas feministas francesas de los 70 hablan de la escritura femenina, que a mí me gusta mucho. De hecho, a mí me convence mucho más literatura escrita por mujeres, que es algo muy, muy descriptivo y muy neutro en ese sentido, ¿no? La escritura femenina se vincula con la escritura de la intimidad. Quizá por eso Nausgaard ahí pueda entrar. Es una escritura que tiene que ver con los diarios, con los libros de memorias, con las autobiografías, los epistolarios. Eran los reductos de libertad que tenían las mujeres que escribían todavía hoy, pero bueno, sobre todo en épocas pasadas, y era no solo el reducto de libertad, sino también el espacio posible para construir tu propia identidad, sin que nadie te dijera nada, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, esa es una etiqueta que no me molesta, porque bueno, al final no tiene que ver con la literatura, sino que es algo que está fuera. Pero sí tengo esa sensación de que es algo que se ve como algo negativo. Claro, a mí, por ejemplo, no me incomodan los adjetivos en sí mismos, pero sí me incomoda ya la construcción, los colores, los tonos, las fotos. De hecho, yo creo que hay lo que comentábamos antes, tal negativización de ese adjetivo que te hace ya también a ti estar a la defensiva. Y os oía antes también, o sea, eso de la becaria, que te sientes la becaria. Es difícil saber qué empieza antes, ¿no? Pero lo que está claro es que a lo largo de los años se va construyendo una inseguridad o una neurosis que ya no sabes si eres tú la que lo está percibiendo, un tono negativo en el adjetivo o si es que los demás de verdad te están condescendiendo así, te están tratando con esa mirada, porque yo también percibo malestares en otros grupos generacionales o en otros géneros. Como decíamos antes, yo sí que percibo que hay una crisis cultural y que ahora mismo el malestar está bastante generalizado. Pero también es verdad que no es lo mismo el currículum de neurosis o el currículum de inseguridades estructurales que se han padecido en unos grupos u otros. Uh-huh. Y hablábamos antes de, pues eso, de códigos de poder, raza, sexo, género, clase. Pero, o sea, que realmente todos podemos ahora estar inquietos o dudosos de, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vidas podemos imaginar para nosotros mismos para las próximas décadas, ¿no? Y esto creo que ahora mismo está bastante extendido. O sea, no es solo que lo esté padeciendo un grupo, que es lo que ha pasado hasta ahora. La diferencia es que ahora más o menos está bastante extendido. Quizás gracias a Internet, que de repente se pone todo patas arriba, gracias a o por culpa de, yo ya no sé, pero sí, a mí me pasa que empezamos este acto con las fotos de cada una de niñas y yo me siento inquieta, no incómoda, pero inquieta de se nos va a recibir así. O sea, la imagen que prevalece es esa niña, porque no. Pero claro, también digo, oye, ¿qué demonios? Claro, empecemos por esas fotos y relajémonos y no impostemos a lo mejor esa imagen de la escritora interesante con la pluma saliendo entre los dedos mirando al horizonte, ¿no? Oye, hablando de escritora interesante con la pluma, veo aquí que tenemos una pregunta que nos lanzan a través de, que os lanzan, mejor dicho, a través de Twitter con el hashtag VidaMartes, Iván Cano. Y en este caso, Iván se dirige directamente a Yusia y te pregunta: ¿qué te cuesta más, ficcionar o mantener una distancia emocional sobre la parte autobiográfica de tus novelas? Que este es un melón también, que es el de la metaliteratura, ¿no? De la autoficción, etcétera. La literatura es la distancia. Es lo que pone distancia entre lo que viviste y cómo lo cuentas. Es que si no es, y entonces si estás demasiado cerca, seguramente estarás haciendo un ejercicio catártico que puede funcionar, puede irte bien, pero no es publicable, porque no es literatura, es otra cosa. Es un ejercicio que puede irte muy bien, pero no creo que sea publicable. Y en cambio, cuesta mucho tomar esa distancia, pero por otro lado, uno sabe lo que tiene que contar, ¿no? Lo que te mueve a contar algo es muy claro. Y entonces, a mí lo que me gusta mucho justamente es jugar a encontrar esa distancia adecuada. Que en el caso del periodismo es fácil, porque tienes que ser fiel a una realidad. En teoría. Claro, la crónica te permite jugar con eso también, ¿eh? Estás ahí. Pero en la literatura tienes que ser honesto con lo que cuentas. Y eso implica que no tiene que pasar por esa fidelidad, ¿no? Puedes alterar esa realidad. Siempre alteramos la realidad por unos intereses. Siempre hay
mi intencionalidad en todo lo que escribimos. Uh-huh. Y es, a la vez, creo, trampa y salvación. Uh-huh. Porque vamos a editar nuestra memoria a partir de lo que está escrito. Y a mí me llama mucho la atención que lo que está escrito, lo hayamos escrito nosotros o lo hayan escrito otros, siempre nos lo creemos. Sí. Por eso hay que ser muy responsable. Es la verdad absoluta. Sí, pero para siempre además. Uh-huh. Con lo cual hay que ser muy responsable. Y ahora estabais hablando de las redes. Las redes nos han traído muchas cosas positivas, pero también negativas, porque ahora justamente la posverdad viene de ahí, de que como está por escrito, pasa a ser una realidad paralela, pasa a ser otra verdad, ¿no? Y cada uno tiene su propia verdad. En los programas de Salsa Rosa, mi verdad, ¿no? Pues un poco es esto. Y esa responsabilidad es muy interesante, porque dices, bueno, pues lo que cuente aquí es lo que va, eso es lo que va a quedar. Y así como lo cuente, es lo que va a quedar. Y ahí es, yo creo que es. Que es el donde está el juego literario. Ahora que has dicho, pues verdad, has activado algo maquiavélico en mi mente y me he acordado de Chani Rodríguez, una buena amiga y buena escritora también, que el otro día comentaba que pues verdad viene de posgrado. Pero bueno, vamos con otra pregunta de los martianos que nos acompañan, en este caso Edna. Edna, buenas tardes. ¿Tienes una pregunta buenas que tardes. Hacer a nuestras escritoras? Sí. ¿Quién? Bueno, estos son... tres preguntas condensadas en una porque prácticamente viene a decir lo mismo y son que si tiene valor la escritura si no se comparte, que si tiene sentido escribir solo para uno mismo y que también escribir, que si escribiríais algo distinto si solo escribierais para vosotras mismas sin un público. Ajá. A ver, chicas. Yo siento que... Como mi novela la he escrito en unos tiempos ya de redes sociales, de nuevo este tema, y además tengo una cierta tendencia exhibicionista y he trabajado muy en contacto también como periodista con las redes sociales, creo que ni siquiera me planteo, o sea, me ha hecho pensar tu pregunta, ni siquiera me planteo en una escritura solo para mí, ¿no? Como que ya existe en mí esa compulsión, como así, tan propia de los tiempos, de mostrar todo, ¿no? Todo está pensado para ser mostrado. No es que escriba todo pensando en los demás, porque si no, no escribiría. Intento en ese momento olvidarme totalmente de que va a haber una gente que lo va a leer y solo preocuparme de eso, pero sí que me doy cuenta de que, igual porque estoy escribiendo en estos tiempos, ¿no? En los que se me ha ocurrido de repente aparecer. Siempre todo está pensado para unos posibles lectores. ¿Estáis de acuerdo? No, yo no. No. Para nada. Yo tengo cientos de cuadernos que espero que nunca salgan a la luz y además porque no quiero que, o sea, no porque me dé miedo ni vergüenza ni nada en absoluto, sino porque simplemente yo escribo mucho como ejercicio desde siempre y ya sé que eso es para... Yo tengo un problema, que me cuesta mucho abstraer. Entonces, para mí escribir es hacer como una multiplicación de muchas cifras, ¿no? Entonces vas haciendo la cuenta y a medida que vas escribiendo vas entendiendo las cosas, porque si no es un poco tonta para entenderlas. Y todo eso para mí es cuentas. Entonces esas cuentas están ahí para conseguir un resultado, pero eso son los papeles en bruto, ¿no? Es todo eso que no va a salir a ninguna parte. También es verdad que yo soy soy mayor que tú, con lo cual las redes ya llegaron más tarde. Y de hecho las redes yo soy un poco reticente porque me dan un poco de miedo esta exhibición tan directa, ¿no? Pero sí que, bueno, exhibición no, exposición. Pero en cambio todo ese ejercicio lo tengo que hacer porque si no, no me sale el producto, por decirlo de alguna manera. Sí que hay una parte de que no muestro y que jamás mostraré porque no tiene ningún sentido mostrar, que son los diarios que escribo desde pequeña. Es eso. Y eso sí, claro. Que no. Pero ni siquiera lo contemplo como algo, es tanto como un rumiar interno. Diario. Sí. Claro. Pero menos. O sea, sí que noto que va a menos, ¿no? Antes había una compulsión más grande, ahora es, bueno, algo que queda ahí. Vosotros estáis... No estabais de acuerdo, ¿no? Tampoco. No, yo es que me gusta mucho tener libreta en todos los bolsos. Parece que si no llevo conmigo un cuaderno, un boli, me he dejado la cabeza en casa. Y la mayoría de esas libretas no salen a la luz. Soy una persona que sueño mucho y me gusta nada más levantarme a apuntar los sueños. Y son también como... Yo esos cuadernos los veo como un poco campo de batalla con la escritura o con lo que irá a hacer a un futuro,
que posiblemente terminará pareciéndose al producto como ha comentado ella, o no, ¿no? Pero es también una manera de calentar y de ver por dónde va a ir y de experimentar, ¿no? Uh-huh. Yo escribo sobre todo poesía, que es un género que no sé si acertada o equivocadamente se vincula casi siempre mucho a la autobiografía, a la confesión. En mi caso siempre hay como un primer impulso, no sé si emocional, pero sí por lo menos la chispa que prende el poema sí que tiene que ver con mis propias circunstancias, sobre todo con mis propias circunstancias. Y después todo ese ejercicio de la literatura, como ha dicho Yucia, en la distancia, después sí que hay un ejercicio de literaturización casi de ese primer borrador que me lleva a lo mejor años, que estoy escribiendo y escribiendo. Pero sí que hay muchos borradores y muchos poemas en bruto que por supuesto que nunca publico y que para mí, bueno, pues son igual de importantes que los poemas que sí llegan al final. Yo he escrito, no he publicado ninguna novela, pero he escrito tres que no me gustan, pero bueno, entonces como no me gustaban, al cajón. Y las escribí por el gusto de escribir, porque me parecía, no sé si divertido, pero bueno, me entretenía inventar una historia, unos personajes, ponerlos a actuar. Entonces, no sé, a mí me gusta pensar que puedo seguir disfrutando de la escritura. A lo mejor no sé si es muy cursi o es muy naif, pero me gusta pensar que, aunque tenga bastante que ver con mi trabajo, todavía hay un reducto de libertad y de juego en lo que hago. María, ¿y tú? Sí, yo creo que dicen que siempre se escribe para que lo lea alguien, ¿no? A mí me valía lo que decía Yusia, de que es un ejercicio de distanciamiento, entonces estás escribiendo aunque sea para ese yo distanciado. Entonces, creo que tiene todo el sentido escribir, sobre todo porque es un ejercicio tónico, digamos, de si no vas haciendo esa escritura que no sabes para qué será ni para quién, luego un día llega el momento en que quieres expresarte de verdad y te encuentras muchísimo más bloqueada, asustada. Y a mí me ha pasado que he vuelto ahora al diario y digo, ¿y esto? Y me está encantando. O sea, no es para que lo lea nadie, pero también digo, pero todo lo que digo aquí es legible. Es decir, no es para que lo lea nadie, pero podría defenderlo completamente, ¿no? Digamos, porque es verdad y porque lo he hecho por necesidad. Pero no escribir es malo. No escribir es malo, qué gran titular. Hablando de titulares. Y de clickbait y estas cosas. O no decir. Ahora que ha salido la palabra de moda el clickbait y que hemos tratado, aunque sea de pasada, el tema de las redes sociales, que yo mencionaba al arranque en la presentación de la charla, sí que me gustaría plantearos una cosa que yo creo que está de fondo en toda esta brecha generacional, en todo lo que estamos tratando, y es si vosotros creéis, porque está claro que las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos, en la que nos relacionamos. Pero mi pregunta es, ¿vosotros consideráis que las redes sociales han cambiado también la forma en la que escribimos, la forma en la que se escribe? Yo creo que no. Elena, ¿tú crees que no? Que desde luego la manera de difundirlo, sí. La pregunta siguiente será, ¿se hace literatura en las redes sociales? A la primera pregunta, te digo que yo, en mi caso, creo que no. Que sí que ha cambiado la manera de difundir, de contar lo que escribimos, etcétera. Que publicar ahora en una editorial pequeña, yo creo que es igual que publicar en una editorial grande. Uh-huh. O sea, y aquí me pongo el traje de editora. Y yo creo que, por ejemplo, gracias a las redes sociales, yo puedo contar mis libros igual que cualquier otro sello. Y en el caso de la escritura, uh-huh, creo que no ha cambiado especialmente. Es mi sensación. Yo te voy a llevar la contraria. Yo también. Así me gusta. Yo también estoy absolutamente en desacuerdo. Hemos perdido el pudor. Hemos perdido mucho el pudor. Ahora tenemos mucho menos miedo a hablar del yo. Cada vez. Sí, a ver, la literatura europea es muy del yo, ¿eh? Pero ahora creo que más que nunca. Y cada vez lo que estábamos hablando antes de la metaficción o de la autoficción. También son modas, ¿no? Pero es cierto que ahora no se plantea como problema hablar de según qué temas,
porque estamos bastante acostumbrados a introducirnos en la vida de los demás, aunque sea una vida totalmente representada, ¿no? Qué bien nos lo pasamos, sí, claro, qué bien nos lo pasamos de fiesta, qué bien nos lo pasamos de vacaciones, que es lo que al final es lo que sale, qué ingeniosos somos, ¿no? Que es lo que sale en las redes. Pero creo que hemos perdido como ese miedo, tanto a la hora de escribir como a la hora de recibirlo. Como lectores, estamos más acostumbrados a introducirnos en esas vidas ajenas. Yo creo que antes a lo mejor había un poco de pudor en este sentido. Yo creo que se ha cambiado la forma de leer también. Sí. O sea, yo ahora leo a salto de mata, pero leemos peor. Pero, no, yo no creo que peor. Lo pensé el otro día, digo, ¿qué es esto? Y iba consultando en Google de lo que me estaba hablando la escritora, iba consultando espacios concretos y me gustaba poder detenerme. Y me gustó también que en una entrevista hace poco Virginie Despentes decía... Yo escribo en los intervalos de media hora en los que estoy mirando internet. Y pensé, pues es verdad, oye, y no tiene, o sea, de verdad que no creo que tenga por qué ser algo juzgable. O sea, es que indiscutiblemente ha cambiado la realidad y la circunstancia. Y me parece un paso desacomplejarse, desculpabilizarse, ¿no? Porque parece que todo lo que sea o placentero o adictivo es culposo, ¿no? Hay la culpa. Sí. Zadie Smith dice que ella escribe pensando que el lector tiene el iPad al lado, sí, y que con lo cual irá consultando las cosas que ella dice. Lo que claro. Escribe. Que no vamos a ser Tolstoy ya nunca en la vida, no pasa nada. O sea, quiero decir, no vamos a ser nunca ya un señor del siglo XIX. Y eso antes nos hacía sufrir mucho. Yo creo que eso nos ha hecho sufrir. A lo mejor hablo de la adolescencia o de que tú te proyectabas en un patrón angustioso, ¿no? Y ahora creo que está bastante claro que olvídate de eso. Yo siento que, o sea, yo cuando era adolescente me sentía, y de niña me sentía siempre una niña y una adolescente muy antigua, como que no me gustaba ese tiempo que estaba viviendo, me parecía que yo pertenecía a un tiempo anterior, me encantaban las novelas de época, no entendía qué hacía yo ahí. Y para mí la primera vez que yo me he sentido bien en mi tiempo y a gusto ha sido gracias a las redes sociales. Uh-huh. Que a mí me sirvieron mucho porque yo he sido una escritora, bueno, siempre he escrito desde pequeña, pero he publicado muy tarde en realidad, ¿no? El año pasado. Entonces, a pesar de que, bueno, escribí artículos y tal, pero mi libro, pues, publiqué bastante tarde. Y a mí, o sea, yo estaba absolutamente atenazada por el miedo a que los demás me leyesen, el miedo a no ser lo suficientemente buena, el miedo, y a mí me hicieron un gran favor terapéutico las redes sociales porque me desengrasaron, ¿no? Y sí que pienso mucho en... Bueno, aparte de que yo sí que creo que se hace literatura en redes sociales, muchas veces no nos estamos dando cuenta, o sea, la gente que está escribiendo eso no se da cuenta de que está haciendo literatura, pero a mí me encanta, y de hecho en el libro que estoy escribiendo ahora incluyo parrafadas enteras de conversaciones en foros. Bueno, de hecho, a mí me parece que eso es literatura. Yo recuerdo en una de las entrevistas que yo te hice que el titular. Sí, es verdad. Ahí decías que los mejores escritores de nuestra generación están en Facebook. Sí, o sea, a ver, eso puede ser que lo dijese en un momento de gran apasionamiento, porque yo me apasiono y me emociono leyendo Facebook todos los días. Obviamente, solo algunas personas concretas, ¿no?, que sigo y a las cuales voy a buscar, ¿no?, y esas conversaciones que leo, a mí me parece que eso es literatura, no consciente de que es literatura, pero lo es. Y me parece que ha cambiado absolutamente todo, ha cambiado absolutamente la manera de leer, y yo, de alguna manera, estoy muy contenta porque por primera vez estoy a gusto en mi tiempo y estoy ansiosa de adaptarme a eso, ¿no? Y lo intento. Ahora sí que me gustaría invitar a Luis, a otro marciano, para que hiciera otra pregunta y siguiera avivando el debate que estamos manteniendo. Buenas tardes. Mi pregunta va en la línea de una intervención anterior de Lucía sobre la crítica. Y es que, ya que las redes sociales acercan a la crítica, a la sociedad, ¿sigue existiendo una crítica profesional que influya en el lector, o este papel se ve sustituido por esa crítica en masa? Bueno, esto también nos da pie para hablar de nuestro prescriptor literario favorito, Kiko Matamoros. Con lo cual, os doy la palabra para que os explayéis a gusto. Me miráis todas. yo creo que... hablo más, en este caso, como editora que como escritora, que hoy por hoy una crítica en un periódico no ayuda ni a vender libros, ni siquiera que los libreros y las libreras lo pidan.
Yo cuando recuerdo cuando salió mi se publicó mi primer libro, que por supuesto existía internet, pero todavía no había tanto auge de las redes sociales, etcétera. Se publicó una reseña en El País y fue como, uff, todo el mundo me llamaba, me escribía, pero todo el mundo lo había leído. Yo no tengo la sensación de que ahora sea así, y tampoco tengo la sensación de que alguien pueda comprar un libro porque haya leído a que alguien lo recomiende en una red social. Yo creo que, por ejemplo, influye mucho más la confianza que puedas tener en el librero o en la librera. Para mí, como editora, es lo fundamental, es lo que yo veo, que la gente se fía mucho más de la persona a la que le compra los libros habitualmente, que puede conocer más su gusto, etcétera, que de alguien a quien no conoce. Es la sensación que tengo. ¿Y estáis de acuerdo vosotros con Elena? Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con ella, ¿no? Pero porque yo creo que nosotras compartimos ese gusto de ir a la librería a comprar y apoyar al pequeño comercio, ¿no? Pero es verdad que vivimos en tiempos que la gente compra por internet y los libros que compran pues son libros que se recomiendan en redes sociales, que se suben a redes como Instagram, como Twitter, como Facebook. De hecho, yo lo he sentido con mi libro, ¿no? Cuando alguien lo ha compartido en redes ha sido totalmente diferente que cuando ha salido alguna reseña en algún suplemento, que curiosamente a mí la mayoría de las veces la reseña que más ilusión te hace, porque la he escrito yo por ejemplo cuando Julio Llamazares habló de mi libro en la segunda página del País, pues yo me emocioné porque era el escritor que llevaba leyendo desde que era pequeña y al que me quería parecer, ¿no? Estaba hablando de mi libro en El País, pero sinceramente creo que tiene más repercusión hoy en día una foto en Instagram o un tweet de tu libro o en Facebook. Además, la gente muchas veces etiqueta a su amigo, oye, mira, esta novela te va a gustar, he pensado en ti cuando la he comprado, ¿no? Y también creo que influye la dinámica de consumo que tenemos en estos días, en el día de hoy, a la hora de la literatura. La crítica yo creo que ayuda ya no tanto a vender ejemplares como al reconocimiento sectorial, digamos, ¿no? De saber unos de otros porque otro lo ha recomendado, porque al final cada vez quedan menos suplementos, menos espacios de crítica, y cuando alguien señala un libro, sobre todo de una autora o autor joven o nuevo, pues todos decimos, ostras, mira, Marta Sanz le ha gustado Florencia del Campo. Y eso se nos queda, nos enteramos, y yo creo que al escritor en cuestión le ayuda. Pero desde luego no para vender ejemplares, sino como para conocerte en el corrillo. En el mundillo, ¿no? Como un indicador. Sí. Pero es cierto que hay como una diferencia, hay mucha distancia todavía en lo que es el mundo cultural y el resto del mundo. Entonces, cuando hablábamos antes de Kiko Matamoros, el gran prescriptor, lo bueno que tiene es que estamos hablando de una persona que tiene muchísimos seguidores en las redes. 350.000. Que de repente te hace un tuit de una novela que para nosotros es de culto y él se la ha leído y le ha gustado y te la cuenta bien. Y entonces eso hace que uno pierda el miedo ante este tipo de libros. Se rompe una barrera, claro, que existía antes. Y eso es muy importante porque como hay poco espacio cultural en los medios, muy poco, lo poco que se gana ya es muchísimo. Es una batalla enorme. Claro, porque quiere decir que la gente pierde el miedo, pierde los prejuicios, pierde como esa intimidación que muchas veces pasa con los libros que no son los más comerciales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es muy interesante pues que voces tan poco cercanas de una manera evidente al mundo de la cultura hablen de cultura, tendría que ser en todos los ámbitos y cada vez más para que se normalizara un poco esto, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que las redes sociales sí que son como tú dices, como una especie de ruptura entre esos dos mundos, ¿no? El mundo como de la cultura y lo que leemos la gente que trabajamos un poco para el mundo de la cultura, en el mundo de la cultura, y como el resto de la gente que, bueno, puede leer cosas dispares, pero que yo siento que no los conozco, ¿no? Del todo, no sé quiénes son. Yo lo noto mucho porque a mí me lee mucha gente que no lee en general,
que es una cosa que a mí me ha emocionado mucho cuando me he dado cuenta. A mí me seguía mucha gente en Facebook simplemente porque les hacía gracia y cuando saqué el libro se lo compraron. Y me escribía gente que me decía, yo nunca leo, o yo jamás me había leído un libro, es el primer libro que me leo, o el segundo, o el tercero, ¿no? Y yo decía, bien, aquí ha habido una ruptura, esto quizá no habría sucedido sin las redes sociales, ¿no? Como que es un mundo híbrido, ya da igual quiénes son los lectores o quiénes son los escritores. Yo no sé si sois, os recuerdo que Enrique nos está dibujando durante toda la charla, nos está sacando guapas, ¿no, Enrique? ¿No? Sí. Bueno, lo que somos. Lo que somos. Me gustaría plantearos una pregunta que entra también a través de Twitter, mediante el hashtag VidaMartes. La plantea 001Dálmatas. Este usuario pregunta si tiene sentido el término nueva literatura. Solo hay literatura nueva, ¿no? ¿Cómo sería? Claro. Claro, es que lo entendemos asociado a literatura joven, pero claro, hay un tópico, quizás sea un tópico, pero hay autores que tienen el doble de edad que yo que están así escribiendo. Pienso en Julia Uceda, por ejemplo, que tiene 95 años. El último libro de Julia Uceda parece escrito por una persona de veintitantos. Y está en Facebook, por cierto. Y Julia Uceda está en Facebook, sí. Cree en las redes sociales. Está en Facebook. Cree más que yo en las redes sociales. Pongo ese ejemplo, ¿no? Si yo pienso en nueva literatura, puedo pensar en el libro de Julia, que es un libro lleno de puntos de vista diferentes, con un uso del lenguaje súper contemporáneo. Ese libro es muy nuevo, es muy... iba a decir muy fresco, pero no. Pero lo es, y Julia tiene 95 años. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pues ahora me gustaría invitar a otra marciana, a Natalia, a que os haga la pregunta que tiene preparada para vosotras. Bueno, yo quiero recuperar un poco lo que estabais hablando antes, y también con lo de las fotos que pusisteis de niñas y tal. Yo estoy estudiando para ser profe de primaria, ¿vale? Y algo que me llama mucho la atención es cómo plantearíais vosotros la introducción de los niños a la lectura, pero para que se apasionen por ellas, para que de verdad disfruten tanto como disfrutáis vosotros, que sois escritoras. ¿Cómo haríais vosotros eso? Yo te puedo contar mi experiencia. Yo es que ahí creo que el papel del profesor y de la profesora es fundamental. Porque yo de pequeña, bueno, era una niña un poco problemática, no me gustaba relacionarme con la gente y estaba todo el día refugiada en los libros. De hecho, yo en mi casa tenía muy pocos libros y teníamos como los típicos, los clásicos, pues El Quijote, algunos Julio Llamazares, Miguel Delibes, La Foret, Gaite y tenía Lorca. Y mi padre me tenía que esconder Lorca porque yo con 10, 12 años quería leer Lorca. Y me decía, es que eres muy pequeña. Y cuando iba al colegio yo ya me leía los libros que me mandaban y era como, me aburría porque ya era como, no tengo libros, o sea, no tengo a nadie que me guíe para que me diga, oye, pues mira, ¿te ha gustado este libro? Te voy a recomendar este. Y tuve la suerte cuando entré en secundaria, ya lo último antes de prepararme la selectividad, que mi colegio tenía dos profesores de literatura que para mí creo que son en parte culpables de que hoy yo esté aquí sentada. Me incentivaron muchísimo a leer, me dejaban libros, los sacaban de la biblioteca para mí, me recomendaban títulos, muchas veces en los cambios de clase se acercaban y me preguntaban qué me había parecido los libros. Había como una relación muy cercana, ¿no? Para mí. Yo lo siento como amigo, ¿no? Como un poco guía en el mundo de la literatura, ¿no? Y me parece fundamental, porque cada niño, cada niña es de una manera, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me dio por la poesía y mi profesora, de hecho, yo conocí La Bella Varsovia, que aquí está mi editora a mi lado, por mi profesora de literatura, que me regaló los libros de La Bella Varsovia. Entonces, yo creo que es fundamental y el profesor tiene que ser un poco también como detective, ¿no? Ver qué su alumno, qué les motiva, qué les puede... Cada persona tiene un tipo de lectura diferente, ¿no? No creo que todos tengamos que leer El Quijote, El Camino, o los mismos escritores que siempre nos mandan cuando estamos estudiando en el instituto, ¿no?
cualquier caso, a mí me parece importante que sea placentero y que se entienda así, ¿no? Como desde el juego. Estaba pensando también en cuando en nuestras adolescencias, creo que es como una a todas, cuando te llevaban al teatro y era un sitio de estar rígido, en silencio, cállate, tío, ¿qué tal? Tienes como que estar a la altura de este espacio adulto, digamos, ¿no? Y a mí me da la sensación de que eso va cambiando, ¿no? Y que es muy importante que se entienda, pues, que tiene que ser una vía para el placer. Y también, Sabina, cuentas estas experiencias de que vas a visitar clases, no sé. Yo creo que lo importante sería romper esa rigidez. Pero yo también tengo recuerdos de lectura de La Celestina, que estaba, o sea, que se convirtió en algo divertido y placentero. Y no sé si en ese caso la película esta de española de Juan Diego Botto y Penélope Cruz, que eran como guapos, digamos, ayudaba. Influía, sí, porque te, sí, entendías esos puntos de conexión. O sea, no sé, como anécdota. En cualquier caso no hay que forzar. En mi familia, mi padre cada semana me regalaba dos libros. Porque existían dos colecciones, Austral Juvenil y Alfaguara Juvenil, que es como descubrí a Hinton y también a Ende, a muchísimos autores. Y mi padre compraba las dos colecciones, traía dos libros a casa, entonces yo me los tenía que leer muy rápido, porque si no se me iban acumulando, porque la semana siguiente había dos libros más. En cambio, mis hermanos, que son más pequeños que yo, no les interesaba mucho. También es la época que empieza la Nintendo y las consolas también han hecho mucho daño en algún momento a la lectura. Pero mi hermano, el segundo, que parecía que no le iba a interesar la lectura, además ya, bueno, tampoco, no se le forzó nunca, a los veintipico años tuvo un jefe que le hizo leer un libro porque le dijo, oye, mira, como eres arquitecto y tal, este libro yo creo que te va a gustar. Y a partir de entonces también está leyendo un libro cada semana, más o menos, ¿no? Quiero decir que no es, a lo mejor en la adolescencia, o que es el momento, yo creo que es cuando dejamos de leer, puedes dejar de leer, pero eso no implica que luego no vayas a recuperarlo. Porque es cierto que lo que te da la lectura no te lo da nada más. Y cuando entiendes eso, es verdad, si no te gusta, no te va a gustar. Tampoco hay que forzarlo, por eso insisto. Pero si te gusta, no hay nada que te lo vaya a sustituir. Con lo cual, no vas a encontrar... No, es imposible. A mí es un tema que me desespera el ver que están exigiendo en los institutos El Quijote, La Celestina, así en bloque a todo el mundo, porque en las visitas que he hecho a institutos, en talleres que he dado a niños, voy viendo un poco cómo es en general el tema. Hay un par de niños que dices, sí, estos niños le puedes leer ya algún capítulo del Quijote explicándoselo y se lo van a pasar bien, pero la gran mayoría en general no. Y en los institutos la gran mayoría, o sea, no le puedes, o sea, y luego hay algo que me horroriza y que quiero decir, que es todo ese tema de intentar adaptar los clásicos a los jóvenes. El Quijote rapeado, no, eso no puede ser. O sea, es como que creo que lo que intentan es como, bueno, vamos a disfrazar esta píldora con un poco de miel y se la vamos a dar. No, hay que cambiar la píldora tiene que ser otra. Yo realmente no sé, es que el otro día me lo preguntaban en una entrevista, ¿no?, con respecto a cómo veía lo de la enseñanza de la literatura en los institutos, y yo decía, hay que cambiar la píldora, no sé cuál tiene que ser la nueva píldora, pero creo que algo no se está haciendo bien, y creo que lo que decía María, o sea, hay que ser mejores detectives, no se puede ir cumpliendo un programa y obligando a gente a leer algo que no van a conseguir leer, porque no lo van a conseguir leer, aunque les obligues. Es que yo creo que primero hay que generar el hábito, claro. Y una vez que tienes el hábito... La curiosidad. Claro. Yo cuando leí El Quijote tenía 27 años. Flipé. Dije, pero qué maravilla es esta. Claro. O sea, estuve riéndome a lágrima viva todo el tiempo y decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es que no lo había leído antes? Y es que tenía unos prejuicios, porque claro, era obra, tenías que leerte El Quijote, con lo cual, uff, no, ¿cómo voy a leer eso? Yo creo que el enemigo es la lectura obligatoria, ¿no? Ese concepto, además, porque además se expresa así, con esas palabras, ese concepto de que tienes que leer por narices. Sí, claro. Yo siempre he vinculado mucho la lectura al ocio y al tiempo libre. O sea, yo en mi tiempo libre de pequeña, cuando terminaba todas mis tareas, me ponía a jugar y me ponía a leer. Para mí estaban al mismo nivel. El rato de jugar, pero también el rato de estar tranquila leyendo. Y en ese sentido, por ejemplo, es cierto que porque yo venía como muy enseñada ya, porque había tenido maestras maravillosas en el colegio que me habían... enfocado mucho a que bueno,
me habían instalado esa idea de que la lectura era un placer y una alegría. Y cuando llegué al instituto recuerdo que mi primer encuentro con la lectura fue El Lazarillo de Tormes, además en la edición de Castalia, en castellano antiguo. Entonces, claro, yo ahí en ese momento es cuando digo, menos mal que vengo enseñada de casa, porque si no, saldría corriendo. Esa elección que habéis dicho, que habéis indicado, ¿no? De obras que están pues fuera de un tiempo, ¿no? A lo mejor hay algún adolescente que sí que se enganche, pero... A nosotros nos hicieron leer La sombra del ciprés es alargada con 9 años. A mí también. ¿Pero qué es eso? Además, ¿sabes qué pasa? Que estas lecturas de las que estamos hablando, al 10% menos, el 5% de la clase le puede gustar, pero para otros se convierte en un monstruo y en una puerta blindada a la literatura. Entonces, es lo que dice Sabina, ¿no? Tenemos que encontrar la píldora o cambiar la puerta, que sea más flexible y... Hablando de... No se trata tampoco de infantilizar. No. Porque parece muchas veces que es como, bueno, como tienen 15, 16 años, ¿no? Pueden estar leyendo libros, literatura adulta, pero vamos, de sobra. Pero claro, textos que sí que puedan enganchar. Hablando de puertas a la literatura, seguimos con el hashtag Vida Martes en Twitter y la verdad es que están planteando preguntas muy interesantes. Y hablando de puertas a la literatura, hay un tuitero, Julio Bernardo 55, que plantea una cuestión que yo no sé si habéis tenido alguna vez alguna experiencia al respecto, pero os pregunta qué pensáis que se podría hacer para hacer llegar la lectura a las personas con discapacidad. El otro día, bueno, estuve, gracias a María, en un espectáculo de circo audiodescrito para ciegos. Y después estuve en un evento con muchos ciegos y curiosamente, es que lo tengo que comentar porque me pareció precioso, un hombre ciego levantó la mano en ese encuentro en el que comentaban después cómo había sido ver esa función y dijo que para explicar un poco cómo era la vida, cómo imaginaba un ciego el mundo, decía, cuando una persona que ve lee una novela, tiene que imaginar en su mente todos esos paisajes, todos esos rostros, todos esos lugares de los que se habla. La vida para un ciego es así todo el rato y me gustó mucho. Ya está, solo quería comentar eso. ¿Vosotros tenéis alguna aportación al respecto? Yo como lo que comentaba Sabina, en mi trabajo ahora mismo en artes escénicas o circenses, lo que he visto es que necesito ayuda y asesoramiento en cuanto a cómo gestionar o hacer contenidos accesibles. Es decir, que una vez uno o una está completamente convencida de la importancia de la accesibilidad, te pones al servicio o en manos de o te dejas aconsejar por alguien que sepa bien del tema, porque esto es un tema muy específico, muy serio y que no se puede resolver desde la teoría del que no lo ha experimentado, ¿no? Entonces, he descubierto, he tenido la suerte, digamos, de estar en manos de expertas que me han ayudado a hacer actividades accesibles y he aprendido muchísimo. Es que es una pregunta muy muy amplia porque sí, las discapacidades, o sea, la diversidad funcional, o sea, pueden ser múltiples. Yo estuve dando clases a personas con enfermedad mental y era encima narrativa autobiográfica. Y, hombre, realmente era... Bueno, cada persona era un mundo, obviamente, pero era algo muy complicado. Pero, obviamente, discapacidades que es tan amplios como discapacidad que visual, ¿sabes? No sé. Estar convencido de su importancia. Ajá. Y a partir de ahí, sí. Claro. Y en todo caso, además, yo creo que lo interesante no es tanto lo que nosotras podamos decir, sino que ellos y que ellas planteen qué quieren y qué es lo que les interesa, claro. Pues mientras Enrique nos sigue dibujando, me gustaría invitar a la última Martiana que nos acompaña esta tarde, que es Vega. Hola, Vega. Buenas tardes. ¿Tienes una pregunta para nuestras invitadas? Sí, está relacionada con lo que ha dicho Yucia al principio, que dice que escribes para conseguir algo. Y leí en una entrevista que hablabas un poco de la corrupción. ¿Y qué te lleva a escribir sobre los problemas sociales actualmente? Hablabas mucho. Sí, hablaba mucho. Es el gran tema. Creo que quería hablar sobre los temas de los que no se habla. La corrupción es verdad que da titulares cuando hablamos de los políticos o de los grandes empresarios,
pero nunca pensamos que es sistémica, que forma parte de nuestro día a día y que me interesaba ver de qué manera nos afecta personalmente y familiarmente cuando un vecino intenta quitarte unas tierras para construir una urbanización ilegal, por ejemplo, o cuando tu socio quiere hacer negocio con la empresa que tenéis conjunta, ¿no? O sea, quería meterme allí, creo que es uno de los grandes silencios que hay ahora mismo, creo que es una especie de carcoma que se está comiendo los cimientos, como decía antes, de la democracia. Y un poco también quería hablar del trastorno mental, que es otro de los grandes silencios, pero más íntimo. Si en este caso era una cuestión social, el tema del trastorno mental es algo que no se habla en las casas, en las familias. Uno mismo no reconoce que está mal porque ya tenemos esa etiqueta de que está tarado, ¿no? Que tienes una tara. Tú no tienes ninguna tara. Tú estás pasando por un momento malo, como cuando tienes una gripe o cuando puedes tener otro tipo de enfermedad, ¿no? Porque de repente nos ponen ya la etiqueta de depresivo cuando has tenido una depresión, o porque nos ponen la etiqueta de loco cuando hemos tenido pues un brote de ansiedad o un desequilibrio, ¿no? Y me gusta mucho hablar de esos temas, pero no hacer literatura social o no hacer novela social, sino explicándolo desde lo que conozco, que es mi entorno. Y es la manera, creo que es más fácil, ¿no? De lo individual, o de lo local, o de lo pequeño, poder hablar de lo universal. Y me interesaba por esto. O sea, no es que hable de mi familia, que sí. No es que hable de mi padre, que sí. No es que hable de mi caso, que sí. Sino que creo que eso me permite hacer un retrato de lo que está pasando y de lo que no hablamos. Y como no hablamos de ello, está bien ponerlo sobre la mesa como mínimo para que se abra un debate, si puede ser. Yo es que creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero cuando escribimos, de alguna manera siempre estamos escribiendo de nosotros, ¿no? De alguna manera, por mucho que haya esa distancia con el papel, bueno, con el ordenador, pero siempre hay algo de nosotros en esa escritura. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, a mí me pasa que tanto en la anterior novela como en la que ahora acabo de terminar, la protagonista no tiene nombre, pero mucha gente dice, se llama ¿Eres María. Tú, ¿eres tú? No, no me dicen eres tú, dicen se llama María. Y en ningún momento se ha dicho... En la de Yusia tampoco tiene nombre. No, en mis novelas nunca la narradora, como es en primera, son todas en primera persona, nunca tiene nombre. Y la gente cree que se da por hecho que se llama Yusia. Ya se han dado cuenta, un día se dieron cuenta y ahora ya se han dado cuenta de que nunca tiene nombre. Y es un poco el juego también, ¿no? Sí. Mi libro tampoco tiene nombre. Claro, porque la primera persona lo permite. Sí, la primera persona. Pero es que yo he tenido críticas de... María es una joven que vive en Madrid... Y yo, iba a Dios. Sí, lo he puesto realmente. No se ha dado cuenta. Me ha escapado. Sí, sí. Sí, y cuando mucha gente me dice... Pero esto pasó de verdad, porque... Yo digo, es que yo me uso a mí misma como plastilina, aunque sea infantil, ¿no? Me uso a mí misma como el material, pero a partir de ahí empiezo a deformarlo. O sea, el punto de partida es esto, pero ya a partir de ahí es todo deforme y ficción y... Es que para mí escribir, yo lo veo como un científico en un laboratorio, ¿no? Que usa, tiene su cuaderno de notas y usa sus elementos de alrededor para decidir estudiar algo y crear y formar un proceso a partir de ese algo, ¿no? Entonces, yo creo que la escritora nos bebemos y también vivimos y crecemos de lo que nos rodea y de lo que haces y lo que nos hace ser nosotras mismas, ¿no? Entonces, aunque tú, yo como María, quiera escribir una novela con un narrador masculino, ese narrador masculino involuntariamente va a tener algo mío, ¿no? Uh-huh. Porque va a estar ahí en de mi mano, de mi forma de escribir también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es que escribes también con una mochila, con tus circunstancias. Uh-huh. Es inevitable, tus circunstancias son lo que te ha pasado hoy, en un plano más íntimo, pero también es tu género, es tu clase, es todo lo que te conforma. Entonces, aunque intentes abstraerte, siempre en las decisiones más minúsculas, por ahí te vas filtrando. Uh-huh. Uh-huh. Hay una pregunta que nos os lanzan desde Twitter con el hashtag VidaMartes, la hace Francisco Tapia, y os pregunta una cosa curiosa, porque es un mercado que poco a poco se va introduciendo en España, pero yo creo que todavía está muy
bueno, muy verde, y es que, ¿qué pensáis de los audiolibros? ¿Habéis leído alguna vez? ¿Habéis leído? Me traiciona el subconsciente. ¿Habéis escuchado alguna vez algún audiolibro? Porque sí es cierto que en Estados Unidos es muy habitual, vas al gimnasio, vas a correr o vas escuchando tu audiolibro, pero en España yo creo que no hay todavía esa costumbre. En los aviones, sí. En los aviones. Por lo visto, me enteré el otro día, Jordi Carrión colgó una foto del avión, entonces podías elegir el libro que querías escuchar mientras estuvieras en el vuelo, se iba a Buenos Aires, me parece. Pero sí, no es verdad que... También, el otro, es que ahora no sabría de dónde sale la historia, pero explicaba una persona que si no... ¿Cómo era? Si no hubiera sido repartidor, no habría leído tantos libros, porque siendo repartidor podía escuchar todos esos libros, entonces con lo cual claro. no recuerdo, sí. A mí es que en ese sentido a mí me pasa que yo como me paso tantas horas conduciendo, claro. A mí la radio es mi mejor amiga, claro. Entonces cuando leen poemas, leen fragmentos de novelas, cuentos, en Radio 5 hay una sesión que me encanta que es para niños pequeños que cada vez cuentan un fragmento de la historia, ¿no? Entonces, ese sentido es lo que tú dices del repartidor, ¿no? Pues es que para leer hay un movimiento físico, tienes que estar sentado, tienes que tener unas circunstancias alrededor, puedes ir en el metro, puedes estar en tu casa, puedes estar en una parada de bus esperando, pero obviamente trabajando como un repartidor o yo misma, por ejemplo, conduciendo, es verdad que ahí se abre una ventana que da muchos caminos y muchas posibilidades. Ya para ir cerrando la conversación, porque además creo que nos ha contraprogramado Arcade Fire, con lo cual me alegra haber tenido el éxito que habéis tenido y ver que la sala del Espacio Fundación Telefónica está una vez más llena. Por cerrar, como digo, la conversación, me gustaría plantearos qué le diríais, por ejemplo, a alguno de los 5 marcianos que hoy nos acompañan, si alguno de ellos quisiera escribir y si ya se pusieran en el se les ocurriera, tuvieran la ocurrencia de querer publicar, ¿qué le diríais? ¿Qué les diríais? ¿Qué consejo les daríais? Que lean y que lean y que vuelvan a leer, que escriban un poco, que lean a otro y que corrijan. Tirar mucho la basura y leer. Eso es para mí lo fundamental. ¿Y si no es necesario? Si no lo necesitan, que no lo hagan. No. Escribir. No sé. Parecéis periodistas desalentando a ellos siempre. Es curioso porque cuando alguien dice, pues conoces a alguien y dice, no, mi hijo quiere estudiar periodismo. No. Pero no, eso se que dice no con todos los estudios. Sí. Bueno. Sí. Todo, sí, con casi algunos todos. Más que otros. Ya es un tópico. Aquel que estudia ingeniería informática no le dicen, no lo por eso, haga, ingeniería no y medicina, no sé, pero no. De biología, no lo hagas, historia del arte, no lo hagas, no sé. Pero es verdad que escribir es una diversión, tiene que ser algo que te llene, que te ponga, ¿no? O sea, si no, es un ocio muy extraño. Es un ocio de estar tú solo pensando en ti mismo, pensando en si suenas bien, en si lo estás haciendo bien. Es mucha dedicación, muchas horas, que podrías estar con otra gente, es una cosa antisocial. Luego nunca estás satisfecho, estás contento pero nunca del todo. Y luego es no parar, nunca es no parar, la cabeza no puede parar ni un segundo. Es un poco loco. Sí. Y si no te motiva muchísimo... La vida es maravillosa, ¿eh? Pero si aún así quisieran escribir, yo creo que mi consejo sería que se usen bien a sí mismos y que se den cuenta de todo lo que tienen alrededor y de todo lo que puede formar parte de un texto, que es todo. Absolutamente todo, de alguna manera, ¿no? Una vez que te pones... ¿Sabes? Para mí escribir es un poco una desgracia, pero ya que te pones, cuando te pones, lo bueno es que tienes un tesoro inmenso, eres inmensamente rico una vez que te pones a escribir. Bueno, pues muchas gracias a todas por habernos acompañado esta tarde en este Hay Vida en Martes. Por supuesto que hay vida en Martes, aquí siempre, por supuesto que hay vida en la literatura. Vosotros sois un gran ejemplo de que así lo es. Darle las gracias también a la Fundación Telefónica por darle vida y darle aliento a la cultura y, bueno, pues nos seguimos leyendo.